Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Miren, hoy voy a preparar un almuerzo. Ya voy a empezar porque la lumbre ya acá está lista. Voy a ocupar dos chiles güeros de estos grandes, bonitos. Un ajo, tres chiles serranos, pero estos ahorita los voy a echar porque les voy a hacer una cortadita. 20 tomates. Voy a aprovechar que la lumbre está ardiendo bien bonito y ahorita hasta se nubló un poquito. Así es que ya está fresquecito y voy a ocupar también un pedazo de cebolla. Ya todo esto está bien lavado. Miren, ya está lista la cortadita a los chiles para que no vayan a reventar las semillas ahorita que se estén asando. Y esta, como siempre, pues la voy a poner deshojadita para que se hace más bien y esté bien rápido. Y tempranito hice estas tortillas. Estas no las hice ni muy grandes ni muy chiquitas. Están de buen tamaño. Estas las voy a cortar porque ahorita nos vamos a preparar un almuerzo. Vamos a hacer unos cuantos pedazos de todo esto. Y unas cuantas en junta para que se aventaje rápido. Voy a ir sacando lo que ya está asadito. Todavía estaba algo gruesecito y le faltaba. Los tomates también ya están. Unos cuantos, los más chiquitos. Y el aceite también ya está caliente y ya voy a ir dorando todo esto. Ya está todo esto y ya lo voy a empezar a moler. Voy a aprovechar ahorita el tiempo en lo que todo esto se está dorando. Y le voy a echar un poquito de todo. Tomates, chiles y ajo y cebolla. Y sus granitos de sal que no le falten. Ay, qué día tan fresco. Nubladito y fresco. Ya voy poco a poco aquí aventajándole. Ya nada más me faltan unos cuantos tomates y un chile. Pero este está bien suavecito y así en pedazos, pues más rápido lo voy a moler. Voy a darle una volteada a todo esto porque aquí se nos van a quemar. No, aquí estoy poquito en una cosa y poquito en otra. Vile aventajando en las dos cosas. Ahora sí, aquí tengo la cazuelada de totopos doraditos. Ya voy a poner acá estos frijolitos porque ya tengo esta cazuela con aceite. Y miren, ya está bien caliente. Unos cuantos, sí. Que hiervan para ahorita ponerle más. Aquí tengo arrachera de res y ya la voy a poner a asar. Aquí me quedó espacio. Miren, son unos buenos pedazos. Le voy a poner unos granitos de sal para que vaya agarrando, que quede bien. La rachera que ya está, ya la voy a ir sacando para que no se vaya a poner así como seca, que esté buena. Voy a ocupar cebolla morada, esta la voy a cortar. Unas cuantas ruedas. Miren, ya estuvo todo lo que iba a ocupar y ahora voy a poner esta salsa. Y aquí está esta cazuela con aceite, ya está caliente. Poquito para que hierva y ahorita le voy a poner más. Ah, pero ahorita rápido va a estar porque miren, así está bien rápido. Rápido está porque como está así a raíz sin comer la cazuela, así están rápido las cosas. Y aquí le puse un chorro de agua, pero lo tenía ya recargado, nada más que ya se nos va a voltear la cazuela. Ya la salsa está hirviendo, ahora sí le vamos a poner un buen montón de todo esto. Y con cuidado porque si no nada más los voy a despedazar. Miren, me sale una buena llamarada acá por los lados. Sí. Está pero bien caliente. Pues es que es lumbre, ¿verdad? Que con cuidado para no quebrarlos. Otro punto. Estos deben de estar así tostaditos, no deben de estar así. Como sopas, todos desbaratados o todos curiosos, que queden bien. Le voy a poner queso manchego aquí encima para que, ahí va,
que esté bien bueno este almuerzo. Ahora sí, miren, para eso ocupaba la cebolla, para ponerle aquí unas rueditas, unas rodajas desapartadas para que alcance para muchos. Ay, miren, como ven, no voy a almorzar sola porque ahora pues vine hasta acá a otra casa, que es la casa de mi suegra. Ay, miren, voy a servir ahorita antes de que todo esto se vaya a enfriar, porque ahorita está apenas bueno para servir. Vamos a servir una buena cucharada de todo esto. Y los frijolitos no pueden faltar, porque miren, ya aquí están bien, bien frititos aquí en una orillita para que no se enfríen. La carne también está acá tapadita para que también esté así calientita. Y le voy a servir aquí un buen pedazo. Mire, aquí está su plato. Ay, muchas gracias. Mira qué bueno. Ay, qué bueno. Bebe. Qué bueno que se ve que sí se le antoja. Ay, pues sí, mira. Pues ya vamos a almorzar antes de que se vaya a enfriar. Sí, mira, está sabrosito, que se ve bien bueno. Sí, pruebe para que me diga si le sabe bueno. Pues sí, se ve que está bueno. ¿Le gustó? Uh-huh. Ay, mira, hasta nos faltó un cuchillito para la carne. Y bueno, aquí con el tenedor, mira. Aquí le ensarto y le muerto. Ah, miren, la carne está bien suavecita. Sí, se puede comer hasta bien, bien a gusto, bien, bien suavecita, bien buena. Para los chilaquiles es uno de los almuerzos que aquí casi nunca nos faltan. Siempre nos gusta prepararlos. Hay de diferentes formas o con diferentes salsas. Y pues casi nunca nos enfadan. Bueno, nosotros esperamos les gusten, los preparen. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy bonito día.